titulares, Hora 13 Noticias. Nuevos estudios ambientales exigidos por el gobierno nacional retrasarían en un año obras del túnel de Oriente. 48 mil millones de pesos invertirá el gobierno departamental en la recuperación de 9 puntos críticos de la vía Las Palmas. Este derrumbe mantuvo aislado durante 3 días al municipio de Nariño. Asesinada menor de 14 años en barrio Calatrava de Itagüí. Autoridades indican a otra menor que haría parte de una banda del sector. El temor sigue rondando por la Comuna 8. Los colchones de sus camas son hoy el refugio de muchos habitantes de la zona. Comerciantes se ven obligados a cerrar los negocios desde las 3 de la tarde y los niños ya no se ven en las calles. Educadores antioqueños se niegan a ser mediadores en el conflicto urbano como lo propone la Secretaría de Educación. Presidente Santos se está lavando las manos sobre el proyecto de reforma a la justicia, asegura congresista antioqueño. Sostiene que el gobierno puso a más de 20 funcionarios a hacer lobby para que fuera aprobado. Héctor Jaime Garro vuelve a ser presidente de la Asamblea. Julián Bedoya acepta fallo del Tribunal Administrativo. En deportes, gran actuación de las pesas colombianas en los suramericanos y panamericanos de categorías menores. Con 70 medallas se consolida la halterofilia colombiana como potencia del área para el futuro. El tiro deportivo antioqueño quiere repetir los buenos resultados de Cuba, esta vez en Lima, Perú. Y más adelante en el postre, la convocatoria para los estímulos del talento creativo en el departamento. Además, el Ecoyam que realizarán los scouts, música y teatro con Rin Rin Renacuajo. Los espero.